Quintero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Daniel Paredes, gracias por cerrar la semana con nosotros. Aquí les tenemos, ya lo saben, lo mejor de la información cultural, así que antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Chile, celebrarán la 17ª edición del Festival Internacional de Teatro Familiar. Y en Cuba, fue presentado el libro Privilegios del Tiempo, obra que rinde homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más, hoy en Somos. Todo es mucho más hoy aquí en Somos, y yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que nos compartan cualquier información y con mucho gusto, por supuesto, que les vamos a responder. Por lo pronto nos vamos a ir a una breve pausa, pero no se vayan, ya comenzamos. Vamos a comenzar nuestro recorrido cultural, y fíjense que en México durante el mes de agosto se va a transmitir una serie de producciones cinematográficas, esto como parte de la celebración del Día Nacional del Cine, el cual se celebra cada 15 de agosto. Y es que a través de Cinema 22 del Canal 22 se podrá disfrutar de una programación especial que está conformada por películas, cortometrajes y programas dedicados al cine nacional. Entre las proyecciones se encuentra La Poeta del Ring, documental de Mariana Tames, que se transmitirá el día 15. Mientras que un día después se transmitirá Donde duermen los pájaros, de Alejandro Alatorre. El día jueves 22 se estrenará Yurei, de Sumie García, y el 23 toca el turno a la ópera prima Mírame, de Pavel Cantú. El día 25 la película Todos los incendios, de Mauricio Calderón. Mientras que para todos los niños, el día jueves 15 de agosto se presentará un programa especial de cortometrajes. Queremos compartirles ahora que la tercera Feria Internacional del Libro de Honduras se inauguró en Tegucigalpa con el objetivo de promover la educación, las culturas y las artes. Y es que este evento, que se realizará hasta el día 11 de agosto en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, contará con la participación de más de 50 autores nacionales e internacionales, así como diversas librerías editoriales. Organizada por la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, la feria tiene como lema que la lectura te acompañe, con España como país invitado. Entre los temas que se abordarán se incluyen ficción, literatura científica y el impacto de la inteligencia artificial en la edición. Esta feria busca apoyar el desarrollo editorial en el país y además contribuir a políticas estatales que fomenten la lectura. Y fíjense que este sábado 10 de agosto arranca en Chile la edición 17 del Festival Internacional de Teatro Familiar FanFest, un encuentro cultural que se va a extender hasta el próximo 25 de agosto. Les compartimos que bajo el lema Hilando Historias, este evento se desarrolla en 9 localidades de las comunas de La Pintana y Lampa en la región metropolitana. Y es que durante todos los días las familias van a poder disfrutar de pasacalles, teatro Lambe Lambe, pintacaritas, globoflexia, espectáculos musicales y actividades que estarán al aire libre. Además, el domingo 11 se va a celebrar el Día de la Niñez en el Museo Interactivo Mirador. Esto con actividades totalmente gratuitas y que son organizadas por el Ministerio de las Culturas, con el objetivo de contribuir al esparcimiento de los más pequeños de la casa, así como habrá una presentación de la Orquesta Juvenil Municipal de La Pintana. Vamos a continuar con más información cultural para compartirles que el Festival de Playa en Marruecos celebra su 20ª edición, siendo un evento que ha traído consigo la alegría a la ciudad de Tánger, con una variedad de actividades, por supuesto, para todas las edades. Y es que este evento promueve las artes y la música desde el año 2002. Ha ofrecido una plataforma para más de 200 artistas locales, quienes han realizado presentaciones en vivo. Desde su inicio en el mes de julio y hasta el día 21 de agosto, el evento se extiende por 6 ciudades marroquíes, donde los niños han podido disfrutar de un pueblo de actividades con trampolines y videojuegos, mientras que el personal del festival se ha encargado de animar el ambiente con trajes de mascotas. El cantante Mehdi Merroume destacó la importancia de la celebración para conectar con el público, y es que esta fiesta se ha consolidado como un referente en la región por su enfoque en la cultura y en el entretenimiento.
Y en este recorrido cultural llegamos hasta Rusia para compartirles que el día 16 de agosto se inaugurará en Moscú la exposición Patrones de la Amistad, una serie de pinturas de artistas rusos e iraníes. Y es que este será el primer festival de intercambio cultural entre ambos países, organizado por la Embajada de Irán en Rusia y la Academia de la Acuarela y Bellas Artes Sergei Andriyaki, en el que también se realizarán otros actos de los ámbitos de la cultura y el arte. La muestra constará de alrededor de 200 pinturas de jóvenes talentos y de 40 obras de maestros famosos, con una visión personal de lo que cada artista admira del otro país. La exposición estará disponible en la Academia de Bellas Artes de Moscú durante un mes completo, para después presentarse en otras ciudades como San Petersburgo, Kazán, Teherán, Isfahán y Shiraz. Fíjense que la cuarta exposición internacional del turismo de cultura y vino de China se inauguró en Ningxia, reuniendo a 421 expertos provenientes de 8 países para destacar los logros de la industria vitivinícola. Y es que bajo el lema Vinos de China, asombro para el mundo, el buen vino proviene de buenas tierras, la feria se extenderá hasta el día 11 de agosto y además incluye la participación de figuras destacadas como John Baker y José Antonio Vidal. Además se realizarán dos competencias internacionales de vinos, donde 44 expertos van a evaluar más de 1.200 muestras, estableciendo un nuevo récord. En la región de Ningxia, conocida por su producción vinícola, cuenta con 261 bodegas y produce nada más y nada menos que de manera anual 140 millones de botellas. Y es que con más de 1.700 premios internacionales, sus vinos se exportan a 40 países y atraen a más de 3 millones de turistas al año, generando ingresos significativos para esta región. Con esa información nos vamos a una pausa, pero antes les recordamos que hoy 9 de agosto se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, una fecha declarada así por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año de 1994, siendo un día que nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan esas comunidades y además a reconocer los valiosos aportes culturales, sociales y económicos a todo el mundo. Vamos y volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. A quien somos, queremos compartirles que como homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en su cumpleaños número 98, tanto profesionales de la radio como de la televisión de Cuba presentaron el libro Privilegiados del Tiempo. Veamos de qué se trata. En el marco de la celebración del natalicio de una de las figuras más importantes y prominentes de la historia cubana, se reveló una cronología de experiencias y anécdotas compiladas de un texto que avivan los recuerdos de esa época. Escrito por los periodistas Ovidio Cabrera e Irma Cáceres, el libro contiene 25 vivencias de gran significación que muestran el perfil más humano de Fidel, así como más de 100 fotografías de momentos privados y públicos. El libro tiene una gran utilidad para el lector común, incluso para los lectores ya con un poco más de intención profesional, porque permite acercarnos a la figura de un líder, un estadista de una talla universal, como fue el caso de Fidel Castro, pero permite un acercamiento desde el punto de vista humano, es decir, permite comprender cómo una figura de esa talla, como decía ahora mismo, es capaz de ponerse a la altura de sus congéneres en asuntos tan triviales, o que pueden ser tan triviales si tienes frío, si te alimentaste, si tienes todo coordinado para tu viaje. En fin, es un acercamiento muy humano a la figura de Fidel Castro, que normalmente en los medios eso no está. Durante la presentación de la obra, estuvieron presentes representantes del Instituto de Información y Comunicación Social de ese país.
periodistas que participaron en el desarrollo del libro con sus testimonios y algunos protagonistas. La narración incorpora el quehacer político del líder revolucionario desde 1959 hasta su fallecimiento el 25 de noviembre de 2016, permitiendo al lector tener una mayor proximidad a las labores del expresidente a favor de las luchas sociales. Se espera que Privilegiados del Tiempo sea presentada en otros escenarios de La Habana, como el Centro Fidel Castro Rus, además de que esté disponible para toda la población cubana en el resto del país a través de la publicación de otros ejemplares y próximamente en las plataformas digitales. Fíjense que el idioma español se ha estancado en los últimos años y aunque es una herramienta de comunicación de una región tan importante como América Latina y parte del Caribe también, el inglés sigue imponiéndose como una lengua internacional por la hegemonía que ejerce Estados Unidos. Antonio Aranda, nuestro corresponsal, nos cuenta cuáles son los obstáculos que afronta actualmente el idioma español para su expansión. Adelante, Antonio. El español es el idioma del 7.5% de la población total del planeta. David Fernández es académico del Instituto Cervantes y responsable de los informes anuales del estado del idioma español en el mundo. Los datos indican que el español no crece como segunda lengua. En los últimos 75 años, la comunidad hispanohablante creció un 300%, mientras que para los próximos 75 solo va a crecer un 10%. El español es una lengua con una demografía potentísima, es innegable. Lo que pasa es que la demografía que tiene es fundamentalmente nativa y le falta crecer como segunda lengua. Necesita incorporar hablantes que tengan el español como segunda lengua. Para el analista, uno de los problemas para que el español no crezca como segundo idioma es la dominación cultural. El mejor embajador de una lengua, de un idioma, y para su difusión internacional, sin duda alguna, la economía. Y la economía, por supuesto, también está avalada por la potencia militar, en este caso, el poder militar de las diferentes potencias. El inglés ahora mismo es la lengua franca internacional por excelencia, porque los países donde es lengua nativa, que son Estados Unidos, Reino Unido, pero sobre todo Estados Unidos, es la primera potencia todavía del mundo, tanto militar como económica. Impulsar la creación de productos culturalmente atractivos ayudaría a incrementar el idioma español como una segunda lengua. Ya sobran academias de idiomas en todo el mundo. Lo que hay que intentar es hacer producciones culturales, literarias, que sean exportables al extranjero para que la gente quiera aprender español. Cuanto más productos atractivos que tenga para los hablantes de ámbitos lingüísticos distintos, del anglófono, del francófono, del germanófono, del lusófono, será más atractivo el español. Pero si no tenemos productos de calidad lo suficientemente potentes, jamás será atractivo a los ojos de extranjeros, ¿no? De gente de fuera del ámbito hispanohablante. Para este escritor, el idioma español es una lengua que constantemente está reinventándose y no podría ser estandarizada como se propone para competir con otros idiomas. La lengua pertenece a los hablantes y tiene su evolución. Yo creo que está cambiando. Sí, se usan menos palabras, pero es parte de la evolución. Y además también se enriquece con palabras de otros idiomas, que es también una forma legítima de enriquecimiento de un idioma. La música, el cine y la literatura son instrumentos importantes para impulsar el habla del español en otros países. Actualmente, 600 millones de personas pueden comunicarse en español en el mundo. Sin embargo, estos números podrían decrecer en las próximas décadas de no tomarse medidas para difundir nuestro idioma. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Gracias, Antonio. Con esta información nos vamos a una pausa, pero antes los dejamos con imágenes de lo que ha sido el Festival de Danza Bon de Verano 2024 en Japón, Tokio. Vamos y volvemos. Vamos a comenzar nuestro recorrido por los patrimonios del mundo y en esta oportunidad nos vamos a dirigir hasta Colombia. Ahí vamos a conocer el espacio cultural de Palenque de San Basilio, denominado la Pequeña África
de este país sudamericano. Veamos de qué se trata. El Palenque, situado en los contrafuentes de los Montes de María, al sureste de la capital regional Cartagena, fue el primer pueblo libre de América que se ha caracterizado por sus aportes a la reivindicación étnica de las comunidades afrocolombianas, la convivencia y la resistencia política a través del rescate de la memoria africana ancestral y la preservación de la lengua palenquera de raíz bantú. Los palenques, que constituyen la base de un espacio cultural único, permiten a los miembros de las comunidades sumergirse en la vivencia de sus raíces africanas a través de prácticas sociales, médicas, religiosas, orales y musicales. El pueblo de Palenque de San Basilio, que fue fundado por los esclavos fugitivos como refugio en el siglo XVII, fue liberada en 1691 cuando los gobernadores de Cartagena presionaron a la corona española para que dicha comunidad alcanzara su emancipación, convirtiéndose en la primera sociedad africana libre de América, mucho antes que los haitianos o de la comunidad de Nueva Granada. Entre sus actividades tradicionales más conocidas se encuentran los complejos rituales fúnebres y las prácticas médicas, que son testimonios de los distintos sistemas espirituales y culturales que enmarcan la vida y la muerte en la comunidad de Palenque. Expresiones musicales tales como el bullerengue sentado o el son palenquero o el son de negro que acompañan las celebraciones colectivas tales como los bautismos, bodas y fiestas religiosas. Dicha comunidad, que comprende de una población de unos 3.500 habitantes aproximadamente, para 2008 fue inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y es un colectivo que se encuentra regido bajo la lengua de la familia bantú, tales como el kikongo, con el cual comparte unas 200 palabras, siendo una mezcla de español, bantú africano, portugués y francés. Este idioma criollo local surge debido a la imposibilidad de comunicación. La calidad de miembros del cuadro implica todo un sistema de derechos y deberes hacia los otros miembros del grupo, pero también una fuerte solidaridad interna. Todos los miembros del cuadro emprenden el trabajo diario y organizan conjuntamente los acontecimientos particulares. Continuamos con nuestro recorrido por los patrimonios de este país latinoamericano y ahora vamos a conocer el Carnaval de Barranquilla. Se trata de las fiestas más grandes del Caribe colombiano. Veamos de qué se trata. El Carnaval de Barranquilla es un evento tradicional cultural celebrado en Colombia. Se lleva a cabo de forma anual a finales del mes de febrero o principios del mes de marzo, el cual corresponde a la versión nacional del Carnaval, que se celebra entre la tarde del viernes, 47 días antes de Pascua, y el miércoles de ceniza al mediodía, 40 días antes de la Semana Santa, en donde se marca el comienzo de la Cuaresma en las creencias católicas. El Carnaval de Barranquilla, que se ha caracterizado por ser una festividad que involucra corrientes de diversas procedencias, como la judía y china, a consecuencia de la inmigración que ha recibido dicha localidad, con el pasar del tiempo, ha mostrado que el barranquillero es una comunidad dispuesta a incluir personas de todos los rincones del mundo, sin tener distinción de creencias o procedencias. En dicho certamen, las danzas y los disfraces son componentes primordiales del carnaval barranquillero, lo mismo que la música folclórica y las letanías. Las danzas que se realizan en la actualidad son catalogadas como tradicionales y las patrimoniales, en las cuales se expresan todas las variedades culturales y el folclor de la costa caribe colombiana, así como las variadas manifestaciones locales, como la música popular, el baile y los muchos disfraces que involucran todo tipo de especies animales, nativas y extrañas, negros africanos, cabezones, dementes, muñecotas, superhéroes, seres mitológicos que trascienden los límites de la sexualidad y la muerte. Entre los más tradicionales como lo son la marimonda, el garabato, el congo y el monocuco, entre otros elementos propios del carnaval como las máscaras de torito y las letanías. El Carnaval de Barranquilla fue inscrito en la lista de Patrimonio Cultural de Colombia y también fue inscrito como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Actualmente es considerado el segundo carnaval más multitudinario del mundo y uno de los más conocidos internacionalmente. Y así llegamos al final de nuestro recorrido cultural por el día de hoy y nos vamos a despedir con el tema La Cura, interpretado por el cantante de salsa puertorriqueño Frankie Ruiz, quien falleció un día como hoy hace 26 años. Nos vemos en una próxima emisión de Somos, ya lo saben, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Y la cura que yo me...
diariamente.